Pues ahí en la recta final del programa y qué millor que acabar en este brocheador que de que en l'alcalde de Paterna Juan Antonio Sagredo, qué tal com este? Molve, una vez parada. Qui honor, mira que me encanta a mí tindregos als alcaldes así, ¿no? Sí. Y quan empaticem, pues millor que millor. Muchas gracias per vindre. Gracias a tu. Que yo sé que tenim la agenta plena, plena, plena y me farà. Sí, sí, hará. sí, sí me que arribin les Falles y estem a tope. bé. Pues eh, Juan Antonio m'agradaria començar per la Casa Hospital. ¿Qué es la casa hospital? Sí, pues mira, recientemente hemos firmado un, un acuerdo o un convenio más bien con Aspanion, que es la asociación de, de padres que, niños pues, bueno, que con tienen cátedra. niños con, con, y adolescentes con, mm. con cáncer, y también con la asociación de amigos del camino. Y el ayuntamiento en este convenio lo que hacemos es ceder un, un solar municipal en el que eh, a través de donaciones se va a construir, eh, se va a sufragar la construcción de una casa hospital para niños y adolescentes que tengan cáncer. Eh, por desgracia, eh, vienen muchos niños a, a Valencia para tener su tratamiento y es verdad pues, que tienen dificultad esas familias para, para tener un sitio donde, donde descansar durante esos momentos que no tienen el tratamiento. Y la verdad es que se ha tenido la idea de que no sea solo un sitio donde poder estar, sino un sitio donde también puedan tener ayuda profesional, como pueden ser psicólogos y además queremos que sea un, un edificio singular en el que pues bueno la idea que tiene sobre todo las asociaciones es que sea eh, construida con piezas de Lego en ah. el que además los niños pues cuando vengan pues vengan ilusionados no porque bueno pues evidentemente la situación es muy muy delicada y por lo menos que vengan a, a paterna con esa ilusión de que de que se lo van a pasar bien en esa casa donde van, idea, estar, donde van a estar cuidados y donde pues evidentemente sus familias van a estar muy pues muy acogidas. ¿no? La verdad es que se agradece muchísimo ¿no? cuando pasen. ya están pasando por mal que es el que está diciendo porque se pasa, porque claro es que no es un plan de buen gusto si damunt te faciliten les coses, no? pues millor que millor. Si ells tenen aquesta alegria, els més menuts me refereix de, de, de tindre el Lego, no? que tots volen el Lego, és un joguet, i ho tenen ahir, pues millor que millor. Molt bona la idea. Després ten una altra idea, és el menjador dels escolars 365 dies online. No? Sí, que també la... és un altre mal de cap per als pares. Pues sí, eh, la verdad es que fue una de las iniciativas que desde el principio, eh, cuando entramos en, en 2015 a gobernar. Sí que es cierto que antes, incluso de entrar a gobernar, firmamos ante notario una serie de medidas que si no cumplíamos y si accedíamos a la alcaldía, como ha sido el caso, si no lo cumplíamos en tres años dimitíamos. Es decir, por aquello de que la gente también vea que la palabra del político, de algunos políticos sí que vale, sí, ¿no? Que se sí que nos consta que, que, hemos, que fuimos los únicos que, que firmamos ante notario. Esta, pues bueno, nuestro programa electoral. ¿no? Eh, esta medida lo que consiste es que eh, queremos garantizar que ningún niño ni niña de paterna pues, pasará hambre. Para ello, ¿qué hemos hecho? Hemos abierto dos de los colegios eh, de paterna 365 días del año, da igual que sea Navidad, da igual que sea Domingo, en el que, eh, pues bueno, en un ambiente escolar que no es de un comedor eh, social, que quizás podría estigmatizar más, eh, pues pueden venir los niños, juegan, pintan, comen con una comida saludable y luego además pues se llevan un picnic a casa donde tienen merienda y, y cena. Por lo tanto, estamos garantizando que ningún niño y ninguna niña pues pase hambre y además tenga una, una comida y una cena saludable. Y después también eh, ha hay per para, para la faena, no para potenciar eh, las empresas de Paterna. Sí, importantísimo. Sabéis que Paterna es eminentemente industrial. De hecho, con nuestros cinco polígonos industriales, más lo que tenemos en el casco, tanto de comercios, empresas, etcétera estamos hablando de, de 3.000 empresas. Eh... Paterna somos más de 70.000 habitantes, pero junto con la población vinculada, que son tanto los que vienen a estudiar a, a nuestros colegios como los que vienen a trabajar, estamos por encima de los 100.000 habitantes. Eh, es cierto que dentro del área metropolitana pues Paterna eh, aporta una gran dosis de, de empleo. Y bueno, desde luego eh, yo lo tuve claro desde el principio y a la hora de delegar competencias en mi gobierno me quedé con empresa porque creo que es eh, el, bueno, el pilar fundamental de, de nuestra ciudad. Y lo que hemos hecho es eh, firmar convenios con todos los polígonos industriales para seguir mejorándolo, para que sean más competitivos y no solo hacer que no se vayan las empresas que ya están, sino atraer. De hecho, eh, Fuente del Jarro ya está al 100% de su capacidad, también parque tecnológico y además está creciendo muchísimo, sobre todo en la parte de logística, el, empr el parque empresarial táctica, en el que hace bien poco, hace un poquito más de un año, vino incluso a Amazon. Sí que yo siempre digo, eh, sobre todo a los alcaldes, que tener la responsabilidad, ¿no? Perquè... Sempre van a morir no? els, els ciutadans a l'alcalde, doncs no tinc feina, com puc solucionar això, o el meu marit, o el meu pare, o, o el meu fill, ajuda. Clar, vosaltres, doncs jo sempre ho dic, què és el que voldria un alcalde? Que tots tinguin feina i tal. Sí. I això és una bona, una bona opció, a més, eh, ja acabes de dir també hi ha una sèrie d'empreses i, de, i de coses que estan implicades, no? I més, sí. i més en, en Paterna, que teniu aquest polígon. Sí, Eh, como bien dices, eh, los ayuntamientos es la administración más cercana. Es verdad que los vecinos al primero. Da igual que sean tuyas las competencias, da igual que, por ejemplo, vayan a protestar eh, del IVA, sí, que es un igual. impuesto estatal, que se piensan que es el ayuntamiento. Sí. Evidentemente, ayuda, sí, sí. Y eh, la verdad es que, pues bueno, como ya te digo, es la administración más cercana al vecino. Lo que quiere al final el vecino es que eh, hayan soluciones a, a sus problemas y en eso estamos trabajando. Eh, yo creo, y además así lo dicen también todas las encuestas, que el principal problema que tienen los ciudadanos es el empleo y por eso pues, nos quisimos implicar personalmente y en estos momentos, pues, eh, te puedo decir por ejemplo, que cuando entramos en 2015 eh, estaba por encima de 7.500 parados en Paterna y en estos momentos está, en, está por debajo de 5.500, ah, vale. es decir, que ha habido una buena bajada. Eh, sí que es cierto que toda la competencia del empleo no, no es municipal, pero sí que es cierto que al hacerlo más atractivo y vender muchísimo mejor eh, la imagen de nuestra ciudad y de nuestros polígonos industriales, el empleo ha subido y eh, nos gustaría que todo el mundo tuviera. ¿no? Y evidentemente tenemos mucho trabajo por hacer aún, pero desde luego lo que se ha visto es que en estos cuatro años el, el trabajo que se ha hecho está bien hecho. Y después tienen Pilicanes y las colonias felines. Sí. Eh, bueno, la verdad es que yo creo que eh, hemos ido evolucionando, siempre hemos dicho que somos un, un equipo de gobierno progresista y yo creo que la gente cada vez está más concienciada con esa convivencia con, con los animales. ¿no? Eh, sí que es cierto que anteriormente las instalaciones para los animales pues eran más pequeñas, eran sitios más más concretos, donde pues, eh, quizás no era atractivo ni para, ni para los dueños ni para los propios animales. Lo que hemos hecho es abrir muchos espacios de, de esparcimiento canino, que decimos, donde eh, bueno, sabéis que eh, por el casco eh, no pueden ir eh, los perros sueltos, tienen que ir con su bozal. Sí que es cierto que cuando llegan a estas instalaciones, que hemos abierto ya muchas en Paterna, eh, pueden soltar al perro, con lo cual pues bueno... Eh, puede correr, pasarlo bien, estar, interactuar con otros, con, otros perros, con otros perros. Y la verdad que la gente lo está recibiendo de una manera muy, pues, muy positiva, ¿no? porque además, eh, al potenciar que estas instalaciones sean más atractivas, la gente va allí y por lo tanto también reducimos eh, pues, bueno, lo que es un problema que tenemos en todos los sitios, que son los excrementos de, de, pues, bueno, de los perros que, pues, que los dueños, por desgracia, no recogen. Uh -huh. Es verdad que es un porcentaje muy bajito de estas personas llamémosles irresponsables, eh, pero sí que es cierto que es muy visible. Entonces lo que sí que estamos haciendo son varias campañas, aparte de estas instalaciones, en la que estamos concienciando a la gente de que tiene que ejercer esa responsabilidad, porque todos queremos a los animales, pero el tener uno en casa o dos o los que tengamos también conlleva una responsabilidad con el resto de tus vecinos Totalmente. y de mantener limpia nuestra ciudad. Y el pipí que fa olor, es que es tot, tot es tot, es tot. Mm. Y después, eh, algo muy importante, y me en todo el que está pasando ahora, es el curso de defensa personal. Sí, la verdad es que este es el tercer año que lo hemos hecho ya, en colaboración evidentemente con la policía local, que son los mm, que claro. dan estos cursos. Y este año, eh, pues bueno, cada año hemos ido mejorando un poco más. Ahora tenemos en prácticamente todos los barrios de Paterna, que son nueve barrios, tenemos en horario de mañana y de tarde, y todo esto lo que ha hecho es que casi 500 mujeres se hayan apuntado. A partir de 16 años, porque más pequeñitas pues eh, no, no, no puede ser porque necesitan un permiso especial, etc. Sí. Pero la verdad es que estamos hablando de casi 500 mujeres y, y están muy contentas. Hoy de hecho creo que estaban haciendo un, pues, bueno, unas, unas actividades especiales, sobre todo pues bueno, en un momento dado eh, que puedan saber defenderse o pedir ayuda. Que, que bueno, por desgracia no nos gustaría que esto se tuviera que hacer, pero esto es una realidad y la verdad es que la acogida también ha sido muy positiva. dona, dona molta seguretat, o sea, els, els, en la defensa personal no la pots utilitzar en el carrer com a tal, però sí que per a defendre't, o sea, si t'ataquen sí que la pots utilitzar. Uh -huh. I dóna molta, molta seguretat, no?, en quant a anar... No han no per carrer perillosos cuando pasan cosas, no han sacar el dit dins la llaga, porque entonces puede pasar, no hay mal peril, uh -huh. pero eh, sí queda pues sí. una seguridad. Y esto es un labor muy importante. Sí, yo creo que sí. Ya te digo, el que cada año se hayan apuntado más mujeres, yo creo que, que evidencia que ha sido muy positivo y se ha cogido de una manera, pues la verdad es que es importante. ¿no? Eh, es verdad que cada vez hemos dedicado más recursos. Eh, también hemos firmado hace poco con delegación de gobierno el, el protocolo de BioGen para, eh, pues bueno, aparte de la labor que se está haciendo en los últimos años en Paterna para la lucha contra, contra la violencia de género, pues yo creo que cualquier medida es, es insuficiente, por lo tanto todo aquello que sirva para erradicar esta lacra, pues desde luego desde el Ayuntamiento de Paterno se va a apoyar. ¿Alguna cosa más que afecir? No, muy bien, la verdad es que bueno, estamos contentos. Desear también a, a todos los paternos y a todos los valencianos que pasen unas felices fiestas, que ya estamos ahí. Sí, ayer falles, ayer tuvimos la, la, crida la crida en paterna y fue todo un éxito. La gente se lo pasó muy bien. Tenemos unas falleras mayores impresionantes con sus cortes de honor. Y, y bueno, pues, ¿Pensan piensan eh. que los falleras machos de paterna no me han vingut en cara? Ah, no? Hasta los falleros mayores de Valencia me han venido. Ah, sí, pues mira, eh, nada, ver, hablaremos <laughs> con Andrea y con Nuria, que ya verás que son unos sí, soles. Sí. i i bueno, nos diríemos que que vengan a a visitar-os també. Que bé, pues moltíssimes gràcies, alcalde. Gracias Moltes gràcies. Gràcies, gràcies, I després de de este plaer i de ja haver acabat el programa, ens anem a iixir i comentaris vostres i anem allà. Diu eh a, en Instagram per ser del meu és Perez, TV, baixa, eh. El director ens ha diu que me llevarà del sueldo, no. Això és bo. Això és bo. Arroba xordi diu Bona setmana des de Masalfasar. Pues a Masalfasar, beseig, Arroba xemigio1452 des de Sedaví. Mua, pues mua també per a Sedaví. Arroba Toni Wilter, besaeta des del Chemesí, Pues Beseix també per al GMSI. Arroba Javi Paisano cracks que sou des de Sueca. Pues besets. I arroba Adriano Melia Vinalesa és un poble meravellós. Heu de vindre doncs pues nosaltres ahir estarem també en Vinalesa i en tots els pobles. Són sols uns pocs dels comentaris que, que agafem, però que n'hi ha moltíssims, moltíssimes gràcies. Us deixem ara la premsa digital, a les 12 en informatiu. Esta vesprada eh, n'hi haurà més programes, tornarem a repetir eh, prop de tu de 5 i mitja a 7 i mitja, a les 8 tindrem l'informatiu i després tindrem a Pasqual i a Vicent que ens parlaran de, de la prèvia, Ai, de l'últim minut, sempre me lie, perdó, sempre me lie. Últim minut que sap tot l'esport que s'ha fet este cap de setmana. I més programació, així que nosaltres tornem demà a la mateixa hora que sempre. Siguem bons i vegeix de mel. Adeu.